Una persona muerta y una más herida. El saldo de la volcadura de un automóvil dentro del paso a desnivel Juárez Cerdán, que va de Las Ánimas hacia La Capu. El accidente ocurrió debido al exceso de velocidad. El auto volcó y el copiloto salió proyectado por la ventanilla a la carpeta asfáltica. Murió de forma instantánea, mientras que la mujer que conducía el vehículo resultó con lesiones, fue trasladada a un hospital para su valoración médica. Al lugar arribó la fiscalía para el levantamiento del cuerpo e iniciar con la investigación. Es que este distribuidor es bastante peligroso, ¿no? Hay que entrar y no hay que hacerlo a altas velocidades, porque siempre que pasa, así es. Y cuando es de día, no sé si te ha pasado, pero entras al distribuidor y la visibilidad te cambia, como que es bastante oscuro y por unos momentos, yo creo que 2-3 segundos, como que pierdes la visión completa. Tienes que ir concentrado, porque sí, de repente como que te da el flashazo. Sí, raro. Tenga usted mucho cuidado, porque sí, ya no es la única tragedia que se cuenta ahí en este distribuidor. Y de repente también está como el ratón loco, ¿no? Tienes que dar vueltas así. Las curvas no están así como para jugarle, ¿no? Así es, hay que ir con cuidado. Mucha precaución. Oye.